Hola amigos de YouTube, soy Hochi01 y bienvenidos a otro tutorial más de Hochi01TV. En este caso os vengo a enseñar cómo solucionar, digamos, lo que son las importaciones cuando para editarlo en el Camtasia Studio, cuando el Camtasia Studio ralentiza demasiado lo que es la edición. Yo lo achaco más bien a que en cuando se importa el archivo, bueno, o cuando se exporta el archivo de lo que es la capturadora el gato, ¿vale? Yo los míos me los exportan en MP4, ¿de acuerdo? Y hay algunos que, digamos, como que no los coge bien el Camtasia, se ralentiza mucho, lo pone lento, para cualquier cosa que hay que hacer tardas una eternidad. Y bueno, es una manera de poder solventar este problema, ya que ahora mismo me ha cargado perfectamente, pero este tutorial es como la tercera vez o la cuarta que lo intento grabar. Entonces, lo que vais a notar es que cuando incorporéis el vídeo a la línea de tiempo va a tardar bastante en apareceros las líneas de sonido, ¿vale? Y por otro lado, pues hay veces que incluso al darle a play, ¿vale? No es esta la situación, pero como que tarda demasiado en reproducirlo, ¿vale? Entonces, voy a enseñaros una manera. De hecho, vamos a ver los efectos. Otro de los síntomas que tiene es que, por ejemplo, si yo quiero cortar aquí, no me interesa esta parte, la quiero quitar, le doy clic derecho, ¿vale? Para eliminarla, y tarda un montón. De hecho, arriba, si podéis ver, pone no responde entre paréntesis. Yo lo que os aconsejo es que no toquéis nada, ¿vale? Ya sea esta aplicación o cualquier otra. Si no es algo grave o algo que no se pueda solucionar, seguramente si no tocáis nada, volverá a la normalidad. De hecho, es lo que vamos a comprobar y es lo que vamos a tratar de evitar con este tutorial. Ha tardado un montón, la verdad es que para editar no tenemos tiempo que perder, ¿vale? Entonces, el tema está en que cuando notéis estos síntomas, ¿vale? Os aconsejo que con el Windows Media Maker, ¿vale? Importéis el archivo. Yo ya lo tengo importado porque si no me voy a tirar una hora para el tutorial, ¿vale? Pues el Windows Media Maker también tarda para cargar el archivo en función del peso de este archivo, ¿vale? Y una vez que lo tengáis, tenéis dos opciones: o lo podéis editar aquí, cosa que no aconsejo, más bien porque el Camtasia nos da más posibilidades, pero también es otra opción. Y nada, simplemente lo que vamos a hacer es guardar película para pantalla de alta definición, ¿vale? Porque es la mejor calidad que nos va a dar. Y una vez que lo hayamos hecho, no lo voy a dar porque yo ya lo tengo convertido en el archivo, lo vamos a importar en el Camtasia, que ya lo tengo importado, ¿vale? Es este. Que por cierto, este videojuego es un videojuego de Android, por si alguien tiene la curiosidad. Y bueno, vamos a ver la diferencia. Este lo vamos a echar más para allá y bajamos este. Como veis, pues es como cualquier otro archivo. Es decir, se van cargando lo que es la línea con normalidad, las líneas de sonido, ¿vale? Que es un síntoma de que el vídeo ya está cargado. Y aparte, pues si le doy a play, ¿vale? Se va a reproducir como con más fluidez. Luego aparte, si yo quiero hacer un corte, ¿vale? Y quiero quitar esta parte, como veis, me va bastante mejor. Entonces, pues ya os comento, yo creo que es un problema de codecs, ¿vale? A la hora de capturar los frames de la capturadora el gato. Y en algunos juegos pues me da esa problemática. Y nada, espero que este tutorial os sirva. También dentro tweet, bueno, dentro comentario, mejor dicho, me comenta cómo eliminar lo que son las transiciones de los callouts. Vale, pues también te indico, para hacerlo, cuando agregamos un callout, sea del tipo que sea, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es agrandar la parte de la línea de tiempo, ¿vale? Y como veis aquí, pues tiene una introducción, el fade in y fade out, ¿vale? Que esto lo que hace es que, digamos, que va apareciendo paulatinamente, ¿vale? Si a mí no me interesa y quiero que aparezca directamente, ¿vale? El fade in es para aparecer y el fade out es para desaparecer, ¿vale?
si quiero que aparezca directamente, como veis, simplemente quito estos tiempos. Por otro lado, si en el caso, porque hay veces que incluimos transiciones de este tipo, si quiero, digamos, quitarlas en un callout, cambiar la transición, que también se puede, simplemente es aquí o aquí, ¿vale? Ponemos dos de tipos diferentes y veréis cómo entra de otra manera, ¿vale? Eso le da pues otro efecto, y a la salida lo mismo. Bueno, aquí no se ha notado porque curiosamente es un oscurecer, ¿vale? Pero aquí a lo mejor lo veis más. Bueno, vale, es un oscurecimiento de la pantalla, que realmente yo es que le quería era este. A ver. Ahí está, una desaparición. Vale, este lo que hace pues es que oscuriza toda la pantalla. Y este tiene efecto sobre solo sobre el callout. Por otro lado, también quería comentar. Pues eso, si tenéis algún callout que ya venga con esto predefinido, pues lo podéis modificar. Y otro tutorial que quería hacer es de cómo alargar las intros, ¿vale? En lo que es en el Camtasia vienen diferentes intros. De hecho, vamos a hacer un nuevo proyecto, no voy a guardar nada. Y hay una de llamas de fuego, vale, que viene, que a mí por lo menos me gusta bastante. A ver si lo encuentro. Aunque bueno, si no lo encuentro, yo creo que lo voy a hacer con cualquiera para que lo podáis ver. Vale, pues tiene que estar en DEM, pero la verdad es que el nombre no me acuerdo, así que voy a coger cualquiera. El primero es un título animado, lo bajamos a la línea de tiempo. Elegimos la resolución, os aconsejo siempre 1920x1080, que es Full HD. Y en estos casos vamos a ver cómo alargar esta entrada, ¿vale? Porque hay muchas veces que viene ya predefinida. Aquí viene con 6 segundos. Por ejemplo, si yo lo quiero alargar, pues ¿cómo hacerlo? Entonces aquí hacemos un zoom y aquí, como veis, tiene un fade tanto en la entrada como a la salida. Si lo reproducimos, ¿vale? Es el título lo que tiene el fade realmente, o el efecto de fade, mejor dicho. Lo podemos quitar, clic derecho, ¿vale? Esta opción siempre la vamos a tener. Lo único que os aconsejo siempre hacer el zoom para poder verlo y hacerlo con mayor precisión. Aquí lo vemos que entra directamente. Si lo quiero cambiar el lo que es la transición, pues puedo elegir cualquiera de las que ya tenemos. Y si directamente no quiero texto, clic derecho y delete. Ya solo tenemos la animación. Y bueno, a lo que iba. Os iba a comentar cómo alargar esto, ¿vale? Para cualquiera de los DEMs, que hay un montón. Simplemente control C más control V, ¿vale? Y lo ponemos aquí. Si la línea, si este indicador de dónde estamos está aquí, lo va a poner encima. Si la línea estuviera al final, ¿vale? Otra cosa que quiero destacar, aquí lo añade a continuación, ¿vale? Como habéis visto, uno me lo ha añadido aquí y otro me lo ha añadido aquí, porque todo depende de dónde esté esta línea, indicador de la línea de tiempo. Y como podéis ver, pues he conseguido alargar lo que es la intro, pues 18 segundos, ¿vale? Va en función de lo que queráis alargar. Y bueno, espero que os guste estos tutoriales, estos consejos que os doy y que os sirvan de utilidad. Por otro lado, último inciso. Cuando yo copio algo, lo copio tal cual con sus características, ¿vale? Como veis, como he quitado el texto, también me lo quita. En el caso de que lo quiera añadir, ¿vale? Último comentario antes de terminar. Voy a un callout. Voy para acá, añado callout y cojo un texto. La verdad es que no sé si lo podré incluir dentro porque no lo he probado. Vamos a ver. Pero bueno, lo podéis hacer por fuera o siempre podéis eliminar y arrastrar nuevamente lo que es la animación.
¿vale? Si atraco esta original, pues ya lo puedo modificar directamente. Y la verdad es que no sé si debe ser que puede ser que haya alguna manera de incluir algún texto en el caso de que lo hayamos quitado, pero de momento pues no sé cómo realizarlo. Esto es para añadir más cosas. Ah, pues mira, lo acabo de descubrir. Sería así tal cual. Lo único que la duración de esto pues es demasiado. Ponemos 4 y estaría dentro del tiempo. Y si queremos añadir algún archivo de sonido, pues entiendo que será igual, de la misma manera, añadiéndolo aquí y ya se complementa en todo en uno. Así que aquí acabamos. Espero que os guste el tutorial, que os sirva. Ya sabéis, like, comentarios, suscribiros, favoritos y todo lo demás. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.